La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 26 de septiembre. La semilla para hoy la podemos leer en el libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículos 1, 2 y 4. Oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Todo tipo de oraciones. Quinta parte. El grito desesperado de Jonás. Dios confió al profeta Jonás la misión de llevar un mensaje a los habitantes de Nínive, grande metrópoli de su tiempo. Eso no le gustó, pues tenía que decirles: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, versículo 4. Pensando escapar de Dios y de su misión, Jonás decidió huir en un navío, pero Dios se ocupaba de él y envió una tempestad. Jonás dormía. La nave estaba a punto de romperse y los marineros, presos del pánico, despertaron a Jonás. Él les confesó que por su causa había venido esa tempestad, debido a su desobediencia. Entonces le pidió que lo echasen al mar para que la tempestad se calmase. Así Jonás fue lanzado al mar, pero Dios no permitiría que su profeta se ahogase. Preparó un gran pez para que se lo tragase. Preservado milagrosamente, Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, lejos de toda ayuda humana. Entonces, desde el fondo de su angustia, clamó a su Dios. Ese Dios del que huía, ¿lo escucharía en ese lugar insólito donde nadie podía verlo? En la Biblia leemos: Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Mientras seguía en el vientre del pez, sabía que Dios lo había escuchado. Y Dios mandó al pez que vomitase a Jonás en tierra firme. Luego Jonás cumplió la misión que Dios le había encomendado. Cristianos, a veces nuestra desobediencia a Dios nos lleva a una situación desesperada. Aún allí, podemos clamar a Dios confesando nuestro camino erróneo. Con toda seguridad, seremos escuchados. Continuará el próximo domingo. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.